changed. You see the angels in heaven done sign my name. Oh, bienvenido a la adoración en línea de la región del Bronx de la Iglesia de Cristo de Nueva York para este domingo en particular. Mi nombre es Antoine Lee. Y yo soy Pam Lee. Y queremos asegurarnos de dar la bienvenida para que puedan conectarse, disfrutar, tenga tiempo aparte para prepararse para la prédica de la palabra de Dios mientras seguimos conectados especialmente en comunión. Ahora mi esposa va a compartir. Colosenses 3:16 dice: deja que el mensaje de Cristo more en abundancia entre ti mientras enseñas y amonestarse unos a otros con toda sabiduría a través de salmos, himnos y cánticos del Espíritu, cantando a Dios con gratitud en sus corazones. Y eso es lo que queremos hacer esta mañana. Queremos cantar, adorar a Dios, porque estamos agradecidos y agradecidos de conocer nuestros Dios. Es asombroso que ha hecho tanto por nosotros en nuestras vidas.
Sí, la adoración es esencial, nuestra adoración diaria, si eres creyente, si eres un discípulo, nos unimos con Dios todos los días y de la misma manera reservamos tiempo para reunirnos con el pueblo de Dios, incluso si es un formato en línea juntos para poder honrarlo, para poder adorarlo, para poder alabarlo, por lo que en este momento queremos alertarnos nuevamente el tiempo que realmente quieren apartar, preparen sus corazones, preparen su comunión y veamos realmente, especialmente a medida que avanzamos en llevar el mensaje. Maurice Hooks nos ayudará a medida que continuamos con nuestra serie de terminar Terminar fuerte. fuerte. Así que adoremos a lo que tenemos la oportunidad de conectarnos realmente con Dios, e incluso si solo es en el chat, tenemos la oportunidad de conectarnos entre nosotros. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo. Oramos a Dios para que en todos los aspectos de esta adoración en línea, oro para que la convierta en una de las grandes, que sea fiel a tu palabra y que la palabra de Cristo esté en el centro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, iglesia. Mi nombre es Tony King y esta mañana tengo el honor distintivo de guiarnos en nuestro mensaje de comunión. Y solo quiero hablar de dos cosas muy, muy rápido. Quiero hablar sobre el amor y quiero hablar sobre el sacrificio en lo que respecta para nosotros. En Génesis capítulo 22, versículo 1 al 14, se lee: Algún tiempo después, Dios probó a Abraham. Le dijo: Abraham, aquí estoy, él respondió. Entonces Dios dijo: Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac, y ve a la región de Moriah. Sacrifícalo allí como un holocausto en la montaña. Les mostraré temprano a la mañana siguiente. Abraham se levantó y cargó su animal, se fue y donde con dos sirvientes y su hijo Isaac. Cuando hubo contante suficiente leña para holocausto, partió hacia el lugar en que Dios le había hablado. El tercer día Abraham miró hacia arriba y vio el lugar en la distancia y le dijo a su sirviente que se quedaran aquí con el animal mientras yo y el niño vamos allí. Adoraremos y luego regresaremos ahí. Abraham tomó la leña para el holocausto y la colocó sobre su hijo Isaac, y él mismo llevó el fuego y el cuchillo. Mientras los dos continuaban juntos, Isaac habló y le dijo a su padre: Abraham, padre, sí, mi hijo. Abraham respondió: Y el fuego y la leña están aquí. Isaac dijo: Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios mismo proporcionará el cordero para el holocausto, mi hijo, y los dos siguieron juntos. Cuando llegaron al lugar donde Dios le había dicho cerca de Abraham, construyó un altar allí y colocó la madera sobre el altar a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la madera. Luego extendió las manos y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, él respondió: No pongas una mano sobre el hijo, no lo haga, no haga nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Abraham miró hacia arriba y allí en un esto chequeó, vio un carnero agarrado por los cuernos, se acercó, tomó el carnero y lo sacrificó como holocausto. Y luego de su hijo allí, Abraham llamó el lugar que el Señor proporcionaría. Hasta el día de hoy se dice: En el monte del Señor se proporcionará. Me encanta este pasaje porque nos recuerda que sabes del amor y el sacrificio que está probablemente en la historia más cercana que tenemos a lo largo de la Biblia, de la relación de Jesús y Dios. Y quiero compartir muy brevemente cómo esa relación. Mira, si pudiera pensar conmigo y Mateo capítulo 27, leeremos el versículo 45. Dice: Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la oscuridad se apoderó de toda la tierra. Alrededor de 3 de la tarde, Jesús gritó en voz alta: Elía, Elá,
Lama Sabateni, que significa mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Algunos de estos allí se escucharon y dijo que estaba llamando a Elías. Inmediatamente uno de ellos corrió y siguió, cogió una esponja, la llenó de vinagre y se la dio con un bastón y se la ofreció, pero a Jesús para que bebiera. El resto dijo, déjalo en paz, veamos si Elías puede salvarlo. Y cuando Jesús volvió a gritar en voz alta, entregó su espíritu. Mira, estos dos pasajes van junto de la mano, porque la cruz siempre ha sido y siempre será sobre el sacrificio y el amor. Y esta mañana, al participar en la muerte y en la resurrección de Jesús, deberíamos ayudarnos a recordar el amor que Dios tiene para nosotros y el sacrificio que Jesús tuvo dispuesto a hacer para nosotros para que pudiéramos tener una relación con Dios. Así que en este momento sigamos adelante, inclinemos nuestros rostros y mientras tomamos la cena del Señor. Padre, muchas gracias, gracias por la sangre que se derramó en la cruz y el ejemplo que tú y Jesús, Dios, pusieron para que pudiéramos tener una relación contigo. Dios, oro en esta mañana que mientras bebemos este jugo para que representa la sangre, mientras comemos el pan que representa el cuerpo roto de Jesús, Dios, nos comuniquemos contigo. En ese Dios estamos agradecidos, Dios, que estamos agradecidos de que hizo un sacrificio por nosotros para que pudiéramos pasar la eternidad contigo. Padre, te amamos. Te agradecemos y oramos todo esto en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Wash me and burn me, cleanse me with His blood. Wash me and burn me, cleanse me with His blood. Wash me and burn me, cleanse me with His soul. Wash me in the blood of the Lamb. Wash me, burn me, cleanse me with His soul. Wash me and burn me, oh, cleanse me with His soul. Wash me and burn me, cleanse me with His soul. Wash me in the blood of the Lamb. Oh, wash me in the blood of Jesus. Wash me in the blood of the Son, my Lord. Wash me in the blood of Jesus. Oh, wash me in the blood of the Lamb. Oh, wash me and burn me, cleanse me with His blood. Wash me and purge me, cleanse me with His blood. Wash me and purge me, cleanse me with His blood. Oh, wash me in the blood of the Lamb. Oh, oh, wash my hands, wash my feet, wash my mind, oh, wash my heart. Wash me, Lord, oh, wash me, Lord, all over. Wash me and burn me, cleanse me with His blood. Wash me and burn me, cleanse me with His blood. Wash me, avenge me, cleanse me with His blood. Wash me in the blood of the Lamb. Crown of my head,
to the sole of my feet. Wash me, Lord, oh, wash me, Lord. Wash me, Lord, oh, wash me, Lord. All over. From the crown of my head to the soles of my feet. Wash me, Lord, oh, wash me, Lord. Wash me, Lord, oh, wash me, Lord. All over. Oh, oh, wash me, hurt me, cleanse me with His love. Wash me, hurt me, cleanse me with His love. Wash me, hurt me, cleanse me with His love. Wash me in the blood. 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 Buenos días, iglesia. Mi nombre es Malik. Soy de la Iglesia de Cristo del Bronx, de la Iglesia de Cristo de Nueva York, y he tenido el honor de compartir con ustedes el mensaje de la contribución esta mañana. Así que para abrir, quiero mirar una escritura en este primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 a 18, y dice: así es como sabemos que es amor, es Dios. Jesús dio su vida por nosotros y debemos dar nuestra vida por nuestras hermanas y hermanos. Si alguien tiene posesiones materiales y ve un hermano o hermana necesitando, pero no tiene piedad de ello, ¿cómo puede el amor de Dios estar en esa persona? Queridos hijos, no amemos con palabra o palabra, sino con acción, con la verdad. Y para mí personalmente, cuando leo esto, me convence de ustedes. Pienso en el COVID y cómo la cuarentena y la vacuna y no poder reunirnos y poder, no poder reunirnos y ampliar nuestras relaciones, secciones y con todas esas cosas puede ser muy fácil para mí ser egocentro y solo cuidarme a mí mismo y estar pensando en mi vida. Tener persona en mi vida. He visto que sabe que en los últimos días, meses, ha sido una lucha centrante. La necesidad no solo de mí, sino de la iglesia. Y la escritura es poderosa. Sabe que dice claramente, si alguien tiene posesiones materiales y ve a un hermano o hermana en necesidad, pero luego no tiene lástima, ¿cómo puede este tener amor? Eso realmente me llevó mucho a realizar, mirar mi corazón. ¿Sabes qué puedo estar haciendo? Dar a mis hermanos y hermanas, ya sabes, una de las cosas hermosas de la contribución es que te da la oportunidad de dar de corazón para ayudar a servir a nuestros hermanos y hermanos, no solo dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. En el fin de la escritura aquí dice que no nos amemos con palabras o discursos, sino con acción y verdad. Y sabe, con nosotros dando nuestra contribución, especialmente sabe que durante este tiempo, este es un claro ejemplo, un claro llamado que para que hagamos eso a pesar de que estamos pasando por necesidades y muchas cosas que tenemos. Estamos siempre dándonos lleno de ansiedad. La escritura todavía nos exige que estemos enfocados hacia afuera y que estemos dispuestos a dar a nuestros hermanos y hermanas. Dice que incluso debemos dar a nuestras propias vidas. Así que si alguien conoce después de saber si alguien está interesado si alguien está interesado en donar a la iglesia, puedes iniciar sección con nosotros en nuestro sitio de la red, hacer clic en cualquier la región y usted puede ser parte de que nos esté visitando hoy y pueda donar allí o puede dar su contribución. Así que desea enviar un cheque por correo, puede ir al sitio de website
y en la dirección de la iglesia puede ser contactado allí. Gracias.
rise, my soul rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Buenos días y bienvenido a otro servicio de adoración de la región del Bronx a la Iglesia de Cristo de la ciudad de Nueva York. Nos alegra que puedas unirse a nosotros hoy mientras continuamos esta serie de terminar con fuerza. ¿Qué es lo que queremos hacer mientras termine el año 2021? Hoy vamos a hablar sobre una experiencia en la cima de la montaña. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, la historia está en Mateo, Marco y Lucas, y aquí es donde vamos a obtener nuestro tema de la cima de la montaña. La experiencia, ustedes saben que en el Monte Everest es la montaña más alta del mundo. Es un destino muy popular para las personas que quieren escalar montaña, para aprender esa aventura. No soy personalmente en miedo de las alturas, pero de lo que estoy tratando de decir esta cosa es lo que cuesta escalar el Monte Everest. Saben que oscila entre $20,000 y $44,000 para escalar el Monte Everest. Ahora probablemente eres como yo. Estoy aquí pensando, ¿vas a pagar $40,000 para escalar una montaña? Pero personas lo hacen, ¿saben? El escalador de la fama George Maloney se le preguntó por qué escalaría el Monte Everest. Su respuesta fue porque estaba ahí. Saben, a alguna persona le encanta escalar montañas, pero como dije, Mateo, Marco y Lucas cuentan sobre Jesús en esta cima de la montaña, en la experiencia de la transfiguración de Jesús. Mateo, Marco y Lucas, pero Lucas no dice por qué Jesús subió a la montaña. No le costó $44,000, pero vamos a averiguar por qué Jesús subió a esta montaña. Miren en Lucas 9, versículo 28 al 31. Lucas 9, 28 al 31, y dices, 8 días después de esa conversación, Jesús subió a un cerro a orar acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba al respeto, su cara cambió, y su ropa se volvió muy blanca y brillante, y aparecieron dos hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso, y hablaban de la partida de Jesús, de este mundo, que iba a tener lugar en Jerusalén. Entonces, ¿por qué Jesús subió al monte en ese momento? Porque él fue allí a orar. Ahora, Pedro, Santiago y Juan probablemente fueron simplemente porque Jesús fue, y donde quiera que estuviera Jesús querían ser ellos mismos. Pero aparentemente Jesús tenía otra razón para llevar a Pedro, Santiago y a Juan a la cima de la montaña con él. Tenía un poco de, muéstrale lo que diga y dirá lo que quiera. Ni quería animarlo. Otra vez, veamos en Mateo capítulo 17, de versículo 1 al 3, y volvamos a esa experiencia en la cima de la montaña. Y dice, al 6 días Jesús se llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, y lo llevó a una montaña alta. Por ello mismo, allí se transfiguró ante ellos. Su rostro brillaba como el sol, y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Justo en ese momento apareció entre ellos Moisés y Elías, hablando con Jesús. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Jesús trajo a los discípulos a esta montaña para tener esa experiencia en la cima de la montaña? En la Biblia, siempre que Dios realmente quisiera llamar la atención de su gente, parece que tomaría a una montaña. Recuerden de nuevo, en esta experiencia de la cima de la montaña, aquí estaba Moisés y Elías. Hablemos de ello por un momento, mientras entramos en esto. Pensemos en que en Éxodo, que leemos, donde después que Dios sacó a los israelitas de Egipto, de la esclavitud, hizo que Moisés los llevara al monte Sinaí. Éxodo capítulo 19, versículo 17, y dice,
Luego Moisés llevó a la gente fuera del campamento para encontrarse con Dios y se pasaron al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba cubierto de humo porque el Señor descendió en él en fuego. El humo se elevaba como el humo en un horno. Toda la montaña tembló violentamente y el sonido de la trompeta se hizo más fuerte y más fuerte. Y luego Moisés habló y la voz de Dios le respondió. ¿Cree que llamó la atención a la gente? Absolutamente, claro. De hecho, era el plan de Dios llamar la atención de la gente para asegurarse de que nunca olvidarían lo que iba a suceder ese día. Y ese fue el día en que les dijo los 10 mandamientos, que cambió la historia para siempre. Y luego tenemos a Elías, el otro hombre que se reunió con Jesús en la montaña de la transfiguración. Ahora, en los días de Elías, Dios una vez más quería llamar la atención de su gente y por eso los trajo a una montaña, el Monte Carmelo. Y estaba allí en esta montaña que Elías se enfrentó a los profetas paganos de Acera, de Baal. Y mira lo que sucede en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Primero de Reyes, 18, versículo 19. Y dice, ahí se convocó a la gente de todo Israel para que se reúnan conmigo en el Monte Carmelo. Y trajeron 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa con Jezabel. Así que acabó. Envió un mensaje a todos los israelitas y reunió a los profetas del Monte Carmelo. Elías fue ante el pueblo y dijo, ¿cuánto tiempo va a vacilar entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, síganlo a él. Pero la gente no dijo nada. Elías trajo a la gente, construyeron altares para hacer sacrificio y hicieron esto y llamaban a su Dios, llamen a Baal, llamas a Searán. Y a la gente comenzó a cantar y a decir cosas y a cortarse ellos mismos, invocaron a su Dios una y otra vez. Y aún así Elías arrojó algo, está dormido, no te oye, ¿qué está pasando? No tuvieron respuesta porque no estaban sirviendo al único Dios verdadero. Así que nada pasó. Entonces Elías dijo, ¿saben qué? Lo que construyeron el altar, dijo que arrojaron agua, empaparon tanto el altar que hicieron una zanja alrededor del altar e incluso que estaba lleno de agua. Así que ahora tiene toda esta madera que está toda mojada, empapada, tanta agua en su alrededor. Y ahora Elías ora al único Dios verdadero. Primera de Reyes 18:38, mira lo que sucede. Luego el fuego del Señor cayó y quemó el sacrificio, la madera, las piedras y la tierra, y también lamió el agua en la trinchera. ¿Cree que esto llamó la atención de la gente? Absolutamente, claro que sí, porque Dios dijo, vas a tener que elegirme a mí o salirte de la montaña. Eso es lo que le dijo, vas a elegir, no puedes vacilar entre los dos, haz tu elección. O vas a servir a Dios, o necesitas bajarte de la montaña. En Mateo, Jesús lleva a sus discípulos más cercanos con él a una montaña. Mateo 17, versículos 2 y 3. Allí se transfiguró ante ellos, su rostro brillaba como el sol, y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Justo en ese momento apareció antes de que Moisés y Elías hablaran con Jesús. Ahora, ¿cree que esto llamó la atención de sus discípulos? Están allí sentados y de repente Jesús, su rostro era como el sol, su ropa era tan blanca como un rayo. Y luego Moisés y Elías están mirando allí, hablando. Estoy seguro de que Pedro, Santiago y Juan no sabían qué hacer. Pero de hecho, era el plan de Dios. Llamar la atención de Pedro, Santiago y Juan, para que nunca olvidaran lo que iba a pasar ese día. De hecho, tuvo un efecto tan poderoso en sus vidas, no solo que no olvidaran ese día por un momento, pero más adelante veamos los escritos de ello. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 17 y 18. Mira lo que Pedro dice aquí cuando escribió sobre esto, lo que sucedió en el monte de la transfiguración. Dice, Segunda de Pedro 1, 17 dice, porque recibió honor y gloria de Dios el Padre cuando la voz le llegó desde la majestuosa gloria diciendo, este es mi Hijo, a quien amo, con él estoy muy contento.
que nosotros mismos escuchamos esa voz de que nos vino del cielo cuando estábamos con él en la montaña sagrada. Eso impactó la vida de Pedro tanto que incluso después que Jesús murió, fue enterrado y resucitó, volvió y apareció otra vez. Y todavía tenía en la mente, nunca olvidó lo que vio ese día en el monte de la transfiguración. Aquí está Jesús en el monte de la transfiguración, reuniéndose con Moisés y Elías. Y dice, ¿por qué se reunió con ellos? ¿Por qué no con David? ¿Por qué no con Saúl? ¿Por qué no con Noé? Bien, Moisés representaba la ley, por eso se llama la ley de Moisés. Moisés representaba las leyes, y en la mente de los judíos, Elías representaba los profetas. Así que, de hecho, incluso en estos días, Elías sigue siendo una parte importante y se menciona en cada sábado que los judíos celebran. Y en esencia, Moisés y Elías sumergieron todo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, Elías, el poderoso profeta. Así que aquí tenemos a Moisés y a Elías en la montaña hablando con Jesús. Mateo capítulo 17, retrocedamos el versículo 5 y sigamos leyendo lo que sucedió ahí. Mateo 17, versículos 5 y 8. Y todavía estaba hablando una nube brillante envuelta de ello, en una voz de nuevo le dijo, este es mi hijo a quien amo, con él estoy muy contento, escúchenlo. Cuando los discípulos escucharon esto, cayeron boca abajo al suelo, aterrorizados, pero Jesús vino y los tocó. Levántense, le dijo, no tengan miedo. Cuando miraron hacia arriba, no vieron a nadie excepto a Jesús. Moisés y Elías estaban allí porque Dios planeó que estuvieran ahí. Dios quería que estuvieran allí. Dios lo tenía allí para hacer una declaración. Y entonces, ¿cuál fue la declaración que Dios estaba haciendo? Él dice que Moisés y Elías son importantes, muy importantes. Por eso están aquí en esta montaña, son importantes. Pero cuando todo estaba dicho, desaparecieron en la niebla. ¿Por qué desaparecieron en la niebla? Porque a pesar de que eran importantes, eran fieles sirvientes de Dios. Pero Jesús era el Hijo de Dios. Por eso la voz declaró que este es mi Hijo. Con él estoy muy contento. Escúchenlo. Así es que no es que Moisés y Elías no eran importantes, eran importantes, estaban allí. Pero cuando todo está dicho y hecho, Jesús es más importante por encima de Moisés y Elías. Jesús está por encima de la ley de Jesús, está por encima de los profetas. Jesús es más importante. Escúchenlo. Este es mi hijo, lo amo. Dios quería que Pedro, Santiago y Juan nunca olvidaran quién era Jesús. Nunca olviden lo importante que era Jesús, y es por eso que fueron tan fieles, porque sabían quién era Jesús, sabían lo que creían, y no solo salieron a lo que todos le dijeron, lo sabían, lo experimentaron, y tenían convicción acerca de lo que creían. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Esto es lo que nos dice. Jesús es en la misma naturaleza de Dios, no consideró la igualdad con Dios algo que sea agarrador, pero hizo nada tomando la naturaleza misma de un sirviente hecho a semejanza humana y siendo encontrado en apariencia como un hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, incluso la muerte en la cruz. Vean, Jesús era Dios. Él tenía el poder, tenía la autoridad, tenía las credenciales, pero dejó todo eso a un lado para descender del cielo y morir en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Así que Moisés estaba sobre el monte de Sinaí y Elías en el monte Carmelo. Dios estaba diciendo que debía escucharme,
Tienen que escucharme. Si no me escuchan, entonces salgan de la montaña. Eso es lo que estaba diciendo Elías. Escucha a este Dios verdadero. Escúchame. O salgan de la montaña. Eso es lo que Dios decía en el Viejo Testamento. Pero ahora aquí estamos, Jesús, en el monte de la transfiguración. Y Dios está diciendo más o menos lo mismo. Este es mi hijo. Escúchenlo. Escúchalo. No traten de convertirlo en un maestro. No traten de hacer que solo un profeta. No intenten convertirlo en otro líder. Este es mi hijo. Escúchenlo. Es mucho más que un hombre. Es por encima de Moisés, es por encima de Elías. Escúchenlo. Este es mi hijo. Y tú puedes escuchar a él y puedes bajarte de la montaña. Oh, no es una broma. Pedro más tarde dijo en Hechos capítulo 4, versículo 12, miren esto. Salvación no se encuentra en nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado al hombre por el cual debemos ser salvados. Pedro lo expone. Buda puede decirlo, no puede decirlo el Papa, no puede decirlo Mohammed, Joel Austin, ni siquiera Moisés y Elías, ninguno de ellos pueden salvarte, porque ninguno de ellos pueden hacer lo que Jesús hizo, ninguno de ellos puede hacer lo que Jesús puede hacer. Tú necesitas ver a Jesús, que es la única manera que cualquiera de nosotros nos llegue al cielo. Nadie más puede quitar tu culpa, nadie más puede quitar tu vergüenza. Nadie más puede prometerte salvación, vida eterna, solamente Jesús Cristo. Para nosotros es Jesús o bájate de la montaña. Y esto es lo que tenemos que entender. Incluso en este momento, incluso en este coronavirus, la isolación y sin poder hacer nada, es tu elección, Jesús o bájate de la montaña. Es una de la otra. Todo esto es hacer, es exponer nuestra relación personal con Jesús. ¿Tengo una o se basa en la iglesia? ¿Se basa en el encuentro con la gente? ¿En qué se basa? ¿Cuál es tu relación con Jesús? ¿En qué está basada? Puede ser tú y tu tiempo con Dios a solas. Lo que encuentro interesante aquí es que cómo Pedro respondió a lo que sucedió en la montaña. Mira en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 y 18. Dice que no seguimos historias ingeniosamente inventadas. Encontramos sobre el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero fuimos testigos presenciales de su majestad, porque recibió gloria y honor y gloria por Dios el Padre, cuando la voz llegó desde la majestuosa gloria diciendo, este es mi Hijo a quien amo, con Él estoy muy contento. De haber escuchado la voz que vino del cielo cuando estábamos con Él en la montaña sagrada. ¿Ven? Esta experiencia en la montaña sacudió a Pedro hasta la médula, fue como un punto de inflexión. Una experiencia en la cima de la montaña, en su fe. Él estaba diciendo que no lo seguimos, no seguimos mitos, no seguimos rumores. Yo lo vi, lo toqué, lo experimenté. Yo sé por una ciencia cierta que creo en esto. En hecho, creo que esta experiencia en la cima de la montaña fue incluso de lo que Juan estaba hablando. Juan, uno de los otros dos discípulos que estaban con Jesús en la transfiguración. Mira en primera de Juan capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos mirado y nuestras manos han tocado, esto proclamamos consciente a la palabra de Dios, de vida. La vida apareció, lo hemos visto y testificado de ello. Y proclamamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha aparecido a nosotros. Anunciamos lo que hemos visto y escuchado para que tú también puedas tener comunión con nosotros.
y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Escribimos esto para completar nuestro gozo. Esta experiencia en la cima de la montaña dio forma a las vidas de estos discípulos para siempre. Nunca volverán a ser los mismos. Después de ir a la cima de la montaña con Jesús, ¿saben? Todos tenemos experiencia en la cima de la montaña. No solo una, tiene múltiples experiencias. Yo he tenido múltiples experiencias, algunas buenas, algunas malas. Pero cada experiencia cambiará tu vida para siempre. Y algunas de estas cosas no experimenté, algunas de estas que yo vi, algunas de estas cosas que escuché. Pero veo que tu experiencia en la cima de la montaña puede hacerte sentir mejor o amargarte. Puede enojarte o hacerte agradecido. Que todo depende de tu relación con Jesús. Uno de los míos fue cuando estudié la Biblia y de hecho comencé a entender acerca de Jesús. Yo era una persona religiosa, yo no iba a la iglesia, yo no estaba en esas cosas de la iglesia, no sabía lo que era la comunicación, pensé que era tomar de bebida la sangre, yo no me voy a tomar la sangre, no estaba entre la iglesia. Pero cuando estudié la Biblia y comencé a aprender acerca de Jesús, eso cambió todo. Y recuerdo cuando leímos el relato médico, y recuerda cuando dice sobre el soldado romano que atravesó el costado de Jesús con la lanza y salió sangre y agua. Esa es una condición conocida como cardíaco tamponamiento. Es una rara pero posible para una persona que soporta tanto estrés y presión que su corazón literalmente puede estallar. Ahora, alrededor del corazón hay un saco llamado pericardio, y este es un líquido que tiene apariencia de agua. Y si el corazón estalla y la sangre es mezclada con este saco de pericardio sale la apariencia de sangre y agua. Esto tiene sentido por muchas razones, pero imagina si me cortara en el pecho aquí mismo, lo único que saldría sería sangre. Así que eso es diferente, pero la Biblia nos dice que Jesús no murió de la cruz. Literalmente entregó su cuerpo y murió. Mira en Mateo 27, versículo 50, dice: y cuando Jesús volvió a gritar en voz alta, entregó su espíritu. Ya que las escrituras nos enseñan que todos los pecados de la humanidad, toda la culpa, todo el dolor, toda la vergüenza, todo vino sobre un solo hombre, Jesús. En un tiempo, una sola cruz, en ese momento todo vino sobre Jesús. El estrés del corazón humano hubiera sido imaginable. Claro, hubiese roto su corazón. Ahora, ¿ven? Eso se convirtió en una experiencia en la cima de la montaña para mí, porque cuando vi lo que pasó Jesús, pensé, no había ninguna razón por la que no pudiera seguir adelante con lo que sea que necesite para seguir a alguien como Él. Es como cualquier otra cosa que venga en mi vida, debería ser capaz de superarlo. Y las cosas siguieron sucediendo en mi vida. Tuve que orar sobre si perseguir o no mis sueños de jugar fútbol profesional. ¿Hago eso o no hago eso y entro en el ministerio? Así que cuando miro esto, estoy como, pero eso es mi sueño, esto es lo que quiero. Pero luego pienso en lo que Jesús pasó por mi sueño o la vida de Jesús. Tuve que tomar esa decisión. Recuerdo haber corrido por el vestíbulo de un hotel, porque vi a esta hermana a la que quería invitar a una cita y en mi mente pensé que me iba a casar con ella. Físicamente quería a esa persona en un seminario. Había como 3,000 discípulos ahí, no me importaba cómo yo me veía. Corrí físicamente por el vestíbulo de ese hotel y le pedí una cita. Y sí, ella se convirtió en mi esposa. Pero normalmente no habría hecho algo que se veía tan tonto. Pero estoy pensando, si Jesús fue dispuesto a pasar por todo lo que pasó, ¿por qué estoy preocupado por cómo me veo a otra persona? Ellos no van a ayudar, ellos no me refiero a que Jesús es el único que necesito preocuparme de cómo me veo.
y conoce alguna experiencia de la montaña fue cuando nuestra hija Grace le pusieron los implantes colaterales la primera vez. Y recuerdo que era una niña pequeña, estaba sentada en la mesa, jugaba con estos bloques y de hecho encendieron sus implantes cocleares que eran sólidos y lo volvieron. Y recuerdo a Lore, mi esposa, dando las gracias y le dice Grace. Y de repente miró hacia arriba y la primera vez que escuchó la voz de su madre. Y cuando miró hacia arriba, las lágrimas empezaron a fluir de todos nuestros ojos. Yo estaba llorando, Loren estaba llorando, los doctores estaban llorando. Quiero decir, fue un momento tan conmovedor que cambió mi vida para siempre. Y luego, cuando creció, se negó a ponérselo por la mañana. Y yo le digo, ¿por qué él no quiere escuchar por la mañana? Y ella dijo, quiero ser la forma en que Dios me creó cuando me despierto en la mañana. Así que déjame un poco de tiempo y déjame pasar mi tiempo con Dios. Y pensé, aquí esta pequeña adolescente quiere estar tan cerca de Dios. Estoy pensando en ti, debería querer escucharlo todo el tiempo. Y ella es, no, quiero hacer este tiempo entre Dios y yo, las primeras horas en la mañana. Experiencia en la cima de la montaña ocurre en nuestras vidas varias veces, de manera múltiples, si te hace sentir mejor o te hace sentir amargado. Déjame explicarte lo que quiero decir antes que terminemos. Va a ser un poco profundo, así que quédate conmigo para que te mantenga enfocado. Las Pascuas fue un gran sacrificio en el día de Jesús. La gente se alinearon por milla para sacrificar sus animales, para eliminar sus pecados. Con todos los sacrificios, toda la sangre, todos los lados corriendo por los altares, toda la sangre en el piso, la sangre en los tazones, la sangre, estos tenedores, y quiero decir, sangre estaba por todas partes. Imagina las moscas, me refiero a que estaba hablando en un día caliente. Imagínate cómo se debía ver. ¿Qué tenían que hacer para limpiarlo? Literalmente desarrollaron una técnica en la que bombeaban agua desde abajo del templo hacia arriba y lavaban el altar para que el agua lavara la sangre de los animales. Todo el alrededor, todo entraría a través de una muralla de la ciudad, a través de la tubería hacia el valle de Kindrin. Ahora el arroyo Afrín corría entre Jerusalén y el jardín de Getsemaní, por lo que incluso ahora la gente visita la Tierra Santa dice que el Kindrin todavía es rojo de la sangre de los sacrificios de los animales durante cientos de años anteriores. No, dice que no cree que cree eso, pero es cierto, porque incluso solíamos dejar la iglesia en Oklahoma. Tengo familia en Oklahoma y la tierra es roja. No es de sacrificar los animales, pero son los minerales, los nutrientes. Es un tipo de cultura completamente diferente que hace a la sociedad que se ponga roja. Aquí en el Valle de Kendra también no es un color rojo, pero es el tipo de rojo y debido a los sacrificios y la sangre que ha ocurrido durante un periodo de tiempo tan largo. Incluso los agricultores van allí y excavan la tierra alrededor de esa área porque es un buen fertilizante para sus cultivos. Ahora, si he estado parado afuera alrededor de las 3 y 30, después del sacrificio matutino que ocurrieron, alrededor de las 3 de la tarde, y está parado junto al arroyo de Kindren, y afuera de esas tuberías vería sangre y agua mezclados juntos saliendo de esas tuberías. Sangre del sacrificio, agua para enjuagarla, se mezclan saliendo por el sacrificio. ¿Por qué hablamos de esto? Porque se menciona que como en el libro de Juan, la sangre y el agua salieron después de la que romano, los soldados romanos le hicieron eso a Jesús. No era tan importante para Juan. Dejó eso en claro, que eso es lo que pasó por el significado detrás de por qué Juan escribió, que es lo que quiero que sepan ahora, que comentó ver sangre y agua salir del lado de Jesús, del costado, porque era muy importante para nosotros entender que Jesús ya había muerto antes de que se rompiera uno de los huesos. Dice, espera un momento, no entiendo. Vayamos a Juan capítulo 19, para el versículo 31.
estaba en la preparación y el día siguiente iba a ser un día de reposo especial, porque los judíos no querían que los cuerpos se dejaran en las cruces durante el día del reposo. Le pidieron a Pilato que le rompieran las piernas y bajen los cuerpos. Por lo tanto, vinieron los soldados y rompió las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús, y luego esos son a los otros. Pero cuando vinieron a Jesús y encontraron que ya estaba muerto, no le rompieron las piernas. En vez de eso, uno de los soldados atravesó el costado de Jesús con una lanza, trayendo un repentino flujo de sangre y agua. ¿Por qué Juan habló tanto sobre esto? Porque Juan quería probar que no había necesidad de romperles las piernas a Jesús. Él ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque esto es tan importante. Porque Jesús es el cordero del sacrificio. Juan sabía que este tipo de cordero sería inaceptable para Dios si ya estaba roto. Si las piernas ya estuvieran rotas, eso no sería un sacrificio aceptable para Dios. Así que Juan dice, yo sé que Jesús estaba muerto. Yo vi al soldado romano atravesando su costado y salió sangre y agua. Él es el sacrificio aceptable, un voluntario, un sacrificio voluntario. Él no estaba roto del todo. No rompieron sus piernas, si lo golpearon, lo golpearon y le hicieron esas cosas, pero Jesús fue un sacrificio aceptable para el Señor. Y todo lo que importa es en quién tú crees. ¿Tú crees en Jesús? ¿Sabes por qué tú crees en Jesús? ¿Sabes por qué crees que Él murió por tus pecados? Porque si creemos terminar el año fuerte, no lo hacemos. No, solo necesitamos tener una nueva fórmula, un nuevo sistema a seguir. Necesitamos saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y tener convicción al respecto. Jesús llevó a sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, a la cima de la montaña para que puedan experimentar algo que debería cambiar su vida para siempre. La pregunta es, ¿vas a tener una experiencia en la cima de la montaña? ¿Cambiará tu vida para siempre? Piensa en las experiencias en la cima de la montaña que ha tenido y deja que eso construya tu fe. Deja que eso te fortalezca durante esos tiempos. Deja que eso te prepare para lo que está por venir. Cada uno de nosotros tenemos experiencia en la cima de la montaña. En nuestra vida, quiero que pienses en las tuyas. Quiero que compartas con alguien. Habla de eso. Llama a alguien. Compara una experiencia en la cima de la montaña que haya tenido. Y ve lo que Dios hace con ella. Lo hizo por ti para enseñarte algo. No sé lo que es, pero Dios sabe lo que es. Porque Dios planea cada experiencia en la cima de la montaña para ti y no vas a desperdiciar esa experiencia. Espero que esta lección te haya ayudado, espero que te haya animado. Dios quiere que tenga una experiencia en la cima de la montaña y que viva una vida al máximo. Te amo, muchas gracias y que para Dios sea la gloria. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro servicio de línea. Mi nombre es Mel y esta es mi esposa Cataño. Hola. Agradecemos a Maurice por la palabra predicada hoy y todos los otros participantes por seguir animándonos a terminar el año fuerte. Mi señora tiene unos anuncios. Este miércoles tenemos una clase para parientes vía Zoom. Recordatorio que tenemos hoy una reunión para líderes de charla a las 2 de la tarde. Y el próximo domingo estaremos aquí de nuevo en el canal de YouTube. Gracias. Si te encantó nuestro servicio de hoy, le rogamos oprimir el botón de gustar y suscripción en la parte de abajo. Oremos. Mi Dios y Padre Santo, te damos las gracias por el servicio de hoy y su palabra predicada. Gracias, Señor, por darnos su bondad, su misericordia, más que todo su Hijo que dio todo en la cruz por nosotros. Oramos por todos los enfermos y todos aquellos que no pudieron atender el servicio de hoy. Señor, le rogamos que nos sigue dando su fortaleza para que podamos amarte por obediencia a su palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Oramos. Amén. We're going to sing a song called Fill Me, Lord. We're going to start with the women, with the sopranos.
Fill me, Lord, with your spirit and make me like a leader who has a strong army. Fill me, my Lord, I pray. Let's have the altos join. Fill me, Lord, with your spirit and make me like a leader who has a strong army. Fill me, my Lord. All right, now brothers, join in with Lord, I pray. Guide me.